sucedió hace poco con uno de esos médicos que se niegan a aceptar la religión y, por lógica, la presencia de un ser supremo. Ya saben, el problema de siempre: la ciencia y lo divino. Esa mañana, aquel afamado cirujano platicaba con un niño al que iba a operar del corazón. Mañana te operaré, hijo. Voy a abrir tu corazoncito para curarlo, dijo el médico, mirando con seguridad y confianza a aquel niño. ¿Y encontrará usted a Jesús ahí, doctor?, preguntó el pequeño. La pregunta del niño sorprendió mucho a aquel cirujano, que fingió no escuchar la interrogante. Mira, voy a cortar una pared de tu corazón para ver el daño completo. El niño insistió. Pero cuando abra mi corazón, ¿va a encontrar a Jesús ahí, doctor? Los padres del niño se miraron y el doctor prosiguió. Mira, cuando haya visto todo el daño que tiene tu corazoncito, planearemos lo que sigue. El niño no se dio por vencido. Pero, ¿va a encontrar a Jesús en mi corazón, doctor? He leído la Biblia y dice que Jesús vive en nuestros corazones. Usted tiene que encontrarlo ahí, doctor. El cirujano no se dio por vencido y dijo: ¿Sabes lo que voy a encontrar ahí, niño? Un músculo dañado, baja respuesta en glóbulos rojos, debilidad en las paredes y vasos, y después me daré cuenta si te puedo ayudar o no. Pero el niño tampoco se dio por vencido. Insisto, doctor, ¿encontrará a Jesús ahí también? Ese es su hogar. Él vive ahí. Está siempre conmigo. El cirujano no toleró más los comentarios de aquel niño y salió del cuarto. Enseguida se encerró en su oficina y procedió a grabar sus comentarios sobre el estudio que había hecho previamente. Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin probabilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia, analgésicos, reposo absoluto, pronóstico: muerte dentro del primer año. Al llegar a este punto, detuvo la grabadora. En tono de reclamo y elevando la vista al techo de su consultorio, expresó: ¿Tienes algo más que decir? ¿Por qué le hiciste eso a él? Es un niño aún. Tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. Apenas comienza a vivir. ¿Por qué le haces esto? De pronto, escuchó una voz en lo más profundo de su alma. El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño, porque él es mío y estará conmigo toda la eternidad. Aquí, en el cielo, no tendrá ningún dolor. Será confortado de una manera inimaginable para ti o para cualquiera. Sus padres se unirán un día a él y van a conocer la paz y la armonía unidos. En ese instante, el cirujano comenzó a temblar y a llorar. Sentía más rencor. No entendía las razones. Por eso replicó a esa voz: Tú creaste a ese niño y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió: Es tiempo de que regrese a su rebaño. Su misión en la tierra ya la cumplió. Verás, hace años envié a una oveja mía que tenía muchas habilidades y soñaba con ser doctor. Él soñaba
con ayudar a sus demás hermanos. Pero con tanta ciencia, se olvidó de su creador. Así que envía otra oveja a este niño enfermo, no para perderlo, sino para que regresara a mí y rescatara a la oveja perdida entre tanta ciencia hace mucho tiempo. El cirujano lloró y lloró inconsolablemente. Días después, luego de practicar la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño mientras los padres lo miraban amorosamente. Aquel niño despertó, sonrió al doctor y le dijo muy amorosamente: doctor, abrió mi corazón. Sí, hijo mío, sí lo abrí. ¿Y qué encontró ahí, doctor? Tenías razón, hijo mío. Tenías razón. Ahí encontré a Jesús. El Creador, al enviarnos a este mundo, nos da la libertad de que nos equivoquemos en cuanto a su divinidad. Nuestra fe debe ser muy firme para recordar que Él es el eje de nuestras vidas. No perdamos la brújula. Vivamos en armonía, sembrando y cosechando los valores que harán de nosotros esos seres dignos del amor de Dios.